feliz Día de las Madres, hoy 15 de agosto. Muy felices de que nos haya caído esta fecha tan especial para todas las mamitas del país. Y por supuesto, esta mañana vamos a celebrarlas, así como lo hemos hecho con los papitos, hemos hecho el Día del Niño, las Navidades. Por supuesto que el Día de la Madre es un día sumamente importante para todas nosotras. Y no solamente celebrarlo desde un día especial, desde una celebración anual, sino desde la maternidad, ¿verdad? Todas las mamitas, independientemente de que hayan dado a luz, de que sean mamás de corazón, de que tengan angelitos en el cielo, de que sean esas abuelitas que se hacen cargo, las titas que son tan maravillosas, a esas tías, a las madrinas que también cumplen una función tan importante para nuestros pequeños, a todas esas madres, de verdad que el saludo es grande de corazón. Y hoy tenemos una invitada sumamente especial, una amiga de la casa con una trayectoria maravillosa, que desde el momento en que dijimos, mira, nos cae la fecha del Día de la Madre, programa en vivo, vamos a invitarla porque sin duda alguna es una persona especial y sabemos que les va a encantar. Con ustedes, Maché Vargas, esta mañana en un día especial para todas las mamitas. Buenos días, Maché. Buenos días a todos, a todas las mamás también en especial. Es un honor para mí estar aquí, como siempre. Muchísimas gracias a Nadia y al canal por tenernos una vez más por acá. Maché, qué emoción. Yo siento que a nosotros estas actividades, estos programas especiales siempre nos emocionan mucho. Ser un poco más íntimo, ¿verdad? Estar en nuestro set de Tome Nota, cantarle a las mamás, poder expresar a través de la música que no tiene generación. Porque no importa si somos una mamita joven, si somos una mamita adulta mayor, si somos simplemente esa tía, la música une generaciones y hoy lo vamos a demostrar una vez más. Completamente, Nadia. Une generaciones y saca todos esos sentimientos que tenemos así muy dentro, los saca a florecer. Yo no sé si es por ser artista o qué, pero no, yo sé que la música y el arte en general nos hace florecer todos esos sentimientos que siempre tenemos en el corazón, y en una fecha tan especial como la de hoy, pues con muchísimo más razón, ¿verdad? Maché, con una agenda llena que más adelante también pues nos va a contar un poquito, y también sobre la carrera de un artista que ha crecido montones y hemos visto ese crecimiento poco a poco, un proceso que ha sido muy lindo, donde hemos ido acompañándola poco a poco y la hemos visto también en distintas etapas. Hoy la vamos a ver en una etapa distinta, porque siempre cuando hemos hablado de Maché, pensamos en la chelista, ¿verdad? Ese amigo que se ha vuelto inseparable, incondicional con vos. Hoy en una etapa un poquito más suelta, más cantante, ¿verdad? Que ha demostrado ser una de las mejores, sin duda alguna, acá en San Carlos y en el país. Y nos enorgullece montones, de verdad, Maché, poderla ver en esta etapa también tan madura, no solamente vocalmente, sino también a nivel escénico. Entonces yo me voy a quedar aquí tranquilita a disfrutar de esta serenata para mamás. Antes, Maché, quiero invitarlas porque hoy tenemos 5 certificados de salud cortesía del Hospital Cooperativo. Así que un súper regalo, sin duda alguna, para mamá es regalarle salud, es regalarle bienestar. Y hoy tenemos 5 regalos para quienes a partir de este momento entren a nuestro live y etiqueten a su mamá y compartan nuestra transmisión. Estamos en vivo también a través de www.tvn14.com. Con ustedes, Maché Vargas. Muchísimas gracias, Nadia. Vamos a cantar esta cancioncita de entrada. Porque es una canción, al escuchar su letra, bueno, y la compositora de esta canción, o quien la escribió, dejó plasmado ahí todos esos sentimientos. Es una canción que más bien habla de esa madre a su hija y deja plasmado todos esos sentimientos que solo ustedes como madres saben lo que realmente han sentido, y esa todas esas cosas tan bonitas que desde el primer momento en que supieron que estaban embarazadas, pueden sentir. Entonces, de Alejandra Guzmán, Yo te esperaba.
recordar el nombre que te di en el espejo. Fui la luna llena y de perfil contigo dentro. Jamás fui tan feliz, moría por sentir tus piernecitas frágiles pateando la oscuridad de mi vientre maduro. Sobre las paredes de tu cuarto, cuentos en color, restaba sin parar días al calendario. Solo tú me podrías curar el mono de escenario. El mundo es como es y no puedo cambiártelo. Seguiré para darte una mano. Yo te esperaba, imaginando a ciegas el color de tu mirada y el timbre de tu voz, muerta de miedo. Le rogaba al cielo que te esperaba, y el espejo nos miraba mientras ya te amaba. Nosotros en Tome Nota, disfrutando de un hermoso especial que preparamos con mucho cariño para todas las mamitas. Maché, maravilloso. Y quiero aprovechar para leer algunos comentarios porque hay gente que, por supuesto, se nos está conectando y dice, bueno, a Randall Mauricio, saludos para Katherine, saludos a todas las mamitas en este hermoso país de Nani. Dice, en especial a mi madre Jovita, saludos para ella, Fiorella Ugalde, saludos a todas las mamitas. Dice, saludos para Milena Murillo. Natalie Núñez dice, hermosa canción. Heidi nos dice, hermosa canción y qué voz. Mm. Bendiciones. Natalie nos dice, esa canción siempre se la canto a mis hijos desde que estaban en la pancita. María Esther Alpizar, excelente canción. Nielsi González también por acá. Feliz día a todas las madres. Muy bella canción. Gracias de verdad por acompañarnos. Esta serenata es con muchísimo cariño para todas ustedes que esta mañana decidieron acompañarnos durante esta hora de programa y disfrutar de la hermosísima voz de Maché Vargas, que es un lujo para todos nosotros. ¿Nos complace con otra, Maché? Por supuesto. Sí. Y estamos para Me eso. Me encanta. Claro que sí. Que me diste tu vida, tu amor y tu espacio. A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio.
Ustedes. Maché, y quiero aprovechar también para saludar a la mamita de Maché, que además es una increíble modista. Y las que hemos tenido la oportunidad de poder observar a Maché cuando ella está en eventos especiales, los vestidos son espectaculares. Y la vez que le dije, Maché, qué lindo, ¿dónde lo consigue? Me dice, mi mamá me lo hizo. Entonces, sí, voy a saludarla de una vez. Claro que sí, yo también. Un saludo muy especial. No la tengo conmigo este año, ahorita, en un par de días, pues ya estará aquí con nosotros. Ya podemos darle un abrazo, pero un saludo también muy grande para mi mamá. Me ha hecho estos trajes pasados, y el último que hizo fue el más importante de todos, y yo sabía que tenía que ser por manos de ella, y así fue. Uno completamente de blanco por ahí. Pero entonces, estaba precioso. También, pero ella. Precioso, de verdad, el vestido de la boda. Así que, sin duda alguna, había que tomar un espacio para saludarla. Recordarles que tenemos, Maché, esta mañana 5 certificados de regalo para quienes estén con nosotros en las redes sociales. Son 5 certificados para exámenes médicos en el Hospital Cooperativo. Así que es un regalo excelente para todas las mamitas que nos están observando. Y, por supuesto, aprovecho para saludar. Dice Milena Murillo, canta precioso. Por supuesto que canta espectacular, mi querida Maché. Dice Lidiet Quesada, excelente canción. Me recuerda a mi madre cuando la cantaba. A Katherine Chavarría, saludos a Laura Morales. Dice Nielsi González, saludos a mi hija Franji Villalobos y a todas mis bellas hermanas y a mi suegra Teresa García, saludos para ella. Katherine Chavarría dice, saludos a mi mamita Rocibel Blanco Arroyo hasta Escazú. Así que un saludo a todos los amigos también de la zona de Escazú. Dice Mariedu Alvarado, hermoso programa, gracias, lindas canciones. Y es que Maché también hizo un playlist, preparó un playlist especial para todas las mamitas, así que sabemos que lo están disfrutando muchísimo. Dice, saludos a mi suegra Celina Quesada en Alajuela de parte de Katherine Chavarría, a Cini Arguedas. Muchísimas felicidades a todas las madres de aquí, en la tierra y también en el cielo.
Dice, qué lindo ganarse este regalo. Bueno, sigan participando y compartiendo nuestra transmisión para que puedan ganar. Dice Lorena Castro, saludos desde Río Cuarto. Un saludo para Río Cuarto, mi gente hermosa de Río Cuarto, que también siempre está conectadísima con Tome Nota. Y dice Eunice Chavarría, canta bellísimo. Saludos en su día, Nadia. Bendiciones. Saludos para ustedes también, gracias. Y para todas las mamitas que nos están viendo. Esperamos que estén disfrutando muchísimo de este programa especial, que por supuesto tiene emprendimientos. Más adelante les vamos a presentar a una mamita que esta mañana trae uno de sus emprendimientos y por supuesto queremos que ustedes la apoyen por medio de Tome Nota. Vamos a irnos a una pausa comercial. No se despeguen porque Maché va a continuar con nosotros aquí y también le vamos a dar una opción para que lleve a pasear a mamá, ya sea hoy o este fin de semana. Ya volvemos. Sabemos lo importante que es estar informado y conectado con su energía. En Coopelesca Electricidad, damos un paso más cerca de los asociados y usuarios. Conecte con noticias, tendencias, consejos y mucho más. Síganos en redes sociales y únase a la comunidad digital de Coopelesca Electricidad. La energía nos conecta. COUSIQUE, impulsando el bienestar integral de nuestras personas asociadas. Contáctenos al 2401-1500. Somos Cultura presenta una producción de Camerata San Carlos y TVN Canal 14. La mejor década musical llega a ustedes, interpretada por Camerata San Carlos. Un especial que une la sinfonía con las voces de grandes exponentes de la música nacional. Este sábado 26 de agosto a las 7 de la noche por TVN Canal 14 y sus plataformas digitales. Ah, yo solo quiero escuchar las canciones que a mí me gustan. Hoy las vamos a complacer en la voz de Ramsey, en este gran especial Canciones a Mamá, donde estaremos complaciendo a todas las madrecitas y además conociendo historias destacadas. ¡Ah, yo también quiero contar mi historia! Que se quede el infinito sin estrellas o que pierda lo inchimar su inmensidad. Mamitas, quedan invitadas a disfrutar de buena música e historias inspiradoras en un ambiente de flores y plantas hermosas como ustedes. Festejemos este 15 de agosto a las 8:30 de la noche en Canciones a Mamá. Tu perfume y su color no sería tan inmensa mi tristeza. Estamos transformando nuestra casa. TVN 14 renueva su programación para darle a usted todo el contenido de actualidad, cultura y entretenimiento que usted tanto merece. Disfrute con nosotros todo lo nuevo que este 2023 llevaremos hasta su pantalla. Porque usted siempre es lo primero. Y continuamos con más de Tome Nota hoy en una hermosa serenata que tenemos para todas las mamitas en la maravillosa voz de Maché Vargas, que por supuesto nos va a seguir acompañando durante todo el programa. Antes quiero aprovechar para saludar, dice, a Francini Benavides. Saludo a todas las mamitas, son luz de nuestras vidas. A Alex Méndez, a María José, Dios, ah, bueno, María José, mi imagen, María Machecita, Dios la bendiga, todo su talento desde Marsella de Venecia, don Alex, que está saludando a Machecita. A Noilin dice, saludos, feliz día a todas las mamitas. Joana Mayorga, bendiciones para ustedes, mis niñas, muchas gracias, doña Joa, gracias. Para Marilu Elizondo dice, excelente música, un saludo a mi madre Flor González en San Juan de San Isidro de Peñas Blancas, excelente regalo. Bueno, ya está participando doña Mari. Vamos a ver qué más por aquí. Dice Catherine Chavarría, precioso programa hoy, aquí lavando y haciendo oficio, bien motivada. Eso me encanta, la motivación. Andrea dice, feliz día a todas las mamitas. Vamos a ver, saludos y bendiciones. Gracias, chicas y chicos, a todos los que nos están acompañando esta mañana. Sin duda alguna, pues,
nos motiva también muchísimo a seguir trabajando con tanta pasión para llevarles a ustedes este contenido. Recordarles que tenemos 5 certificados de regalo de consultas de salud en el Hospital Cooperativo para que vayan a participar y, por supuesto, una de las mamitas sea la favorecida. Hoy, a partir de las 8:30 de la noche, tenemos un especial también para todas las mamitas en La Voz de Ramsey para que a partir de las 8:30 nos acompañen en un evento que también fue preparado con muchísimo cariño. Agradecer a todas las personas que participaron y no queremos de verdad pasar la oportunidad de que ustedes nos acompañen. Así que a partir de las 8:30, entre quienes participen van a poder ganar una Alexa, así es, que es este aparato. Que además también es una de las copresentadoras junto con doña Katia Barquero, que está ahí como presentadora. Así que el especial a partir de las 8:30 de la noche, música romántica, para que no se lo vayan a perder y para que participen. Y hoy estamos con nuestra estrella invitada, Maché Vargas. De verdad que un honor que esté esta mañana con nosotros. Maché, ¿cómo se siente? ¿Feliz? Sí, siempre. Agenda, Maché, porque de hoy a ahorita va, como quien dice, volando también para otros compromisos musicales. Sí, así es. Gracias a Dios es una fecha pues que la gente aprovecha mucho para disfrutar a mamá y para dedicar mucho a mamá. Entonces, gracias a Dios, y bueno, es algo que quiero agradecer mucho a la zona, porque realmente, pues conversando con nuestros colegas y todo, el apoyo al artista uh-huh, sancarleño uh-huh. ha sido extraordinario, iniciando también por todos ustedes acá en el canal y todo. Entonces, muchas gracias por eso. Y además, gracias a todos también, a todo el público, porque y al final nos debemos a todos ustedes. Entonces, si en algún restaurante, en algún lugar nos buscan, es porque quieren deleitarlos a ustedes y porque ustedes llegan a vernos también y a escucharnos. Entonces, eso lo agradecemos un montón. Ahorita sí, bueno, hoy, a pesar de que el Día de la Madre este año ha sido como desde el sábado, domingo, claro. ayer, feriado y hoy, que eso ha sido espectacular. Se nos alargó, por dicha. Sí, claro, ha sido espectacular porque entonces hemos estado celebrando a nuestras madres todos estos días, pues hoy no se acaba. Y ahorita hay algunas serenatas y todo uh-huh. para mamá, algunas mamitas de empresas, pero hoy sí, a partir de las 6:30 de la tarde, vamos a estar en el restaurante Divino, acá en Ciudad Quesada. Por ahí vamos a estar cantando también a las madres por si quieren ir a celebrar. Ay, hoy fijo, también. Claro, con un vinito, claro, ¿verdad? Sí, y una cena bien rica, claro. Qué rico. Maché, contrataciones, el número para que la gente también que quiera contactarte, no solamente el restaurante, sino también si tiene en su boda, si tienen su evento especial y quieren que esta maravillosa chica esté con ustedes acompañándola, ¿a qué número? Claro que sí, con todo el gusto, 8503-7715. A ese número me pueden llamar, 8503-7715, me escriben, me mandan un WhatsApp, me llaman, no hay ningún problema. O en redes sociales también como Maché Music, entonces por ahí también me pueden contactar con todo el gusto que siempre voy a estar para servirles. Me encanta, gracias Maché. A usted. La voy a invitar para que vayamos a conocer uno de los campos de girasoles, sino el más grande de todo Costa Rica y que además está ubicado en Pital, en un lugar hermosísimo también que se va a prestar excelente para que usted lleve a mamá, se tome esa fotografía maravillosa y además con precios súper accesibles. Hola, hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos. Y es que en esta ocasión me vine para uno de los lugares más bonitos que tiene la zona norte, precisamente para la linda comunidad de Pital de San Carlos. Pero en esta ocasión, como ustedes pueden observar por acá, nada más y nada menos que a una de sus atracciones en esta época, y es precisamente los girasoles, que tanto llaman la atención. Pero bueno, para conocer un poquito más sobre esto, los invito a que me acompañen a este recorrido. Thank you.
Bueno, y vieron ustedes qué belleza del lugar. Así como lo oyen, es espectacular. Hay que dejarse venir bien tempranito porque uno no sabe las condiciones del tiempo. Pero bueno, para conocer un poquito más sobre este lugar tan particular, definitivamente se encuentra con nosotros el encargado que nos va a empapar un poquito de información para que usted conozca y tome nota con nosotros. Bueno, y ahora me encuentro nada más y nada menos que con Eri Porras, que es el encargado de este campo de girasoles acá en Pital de San Carlos. Y bueno, un gusto saludarte y cuéntanos un poquito sobre la idea principal de abrir este espacio para el público. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Para nosotros es un gusto y un placer que nos acompañen. El campo de girasoles tiene como fin principal lo que es la atracción turística, un proyecto agroturístico que empezamos en medio de la pandemia y que fue creado para el disfrute de los costarricenses en un escenario único que queremos compartir con todos ustedes. Que al principio inició con una idea, pero retomó otra. Cuéntenos esa idea al principio así, que tenían ustedes con la intención de plasmarla acá. Claro, bueno, lo que es el campo inició siempre con la idea del agroturismo, ¿verdad? Para traer a personas de todo el país, pero queríamos también aprovechar el girasol como forraje para ganado porque se ha comprobado en otros países que sirve para la producción de leche y en donde el productor se ve beneficiado, ¿verdad? Pero tal vez por falta de apoyo en ese sentido, preferimos nada más llegar a utilizar el campo como un atractivo turístico que al mismo tiempo reactiva la economía de toda la comunidad y de cercanías cuando tenemos lo que es floración, como en todo este mes de febrero y todo el mes de mayo. Exactamente, porque las plataformas digitales cumplen una función muy importante, entonces a través de ahí es que llega esta información a diferentes partes del país. Cuéntenos un poquito, ¿desde qué horas abren ustedes para el público y toda la información que tenemos que saber sobre este lugar? Claro, bueno, acá el Campo de Girasoles está abierto al público de 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, todos los días durante la floración. Y de manera especial abrimos de noche en un escenario único que queremos compartir con ustedes de 6 de la tarde hasta las 9 de la noche para que el público costarricense y demás tenga cenas en un lugar que es un sueño, ¿verdad? Como nos lo han transmitido la gente que nos ha acompañado. Y es todos los sábados de temporada en donde la gente puede lo que es reservar una mesa con nosotros en las redes sociales o al número que es de 70-31-1592, y entonces viene a compartir con la familia en un ambiente totalmente diferente, fresquito, y que sé que se van a llevar un recuerdo que van a guardar en sus corazones. De hecho, vamos a ver esas imágenes de esos lugares que justamente son implementados en este año para darle siempre algo diferente al público. Claro, de hecho, bueno, nosotros en cada cosecha hacemos escenarios o tenemos ideas diferentes para mantener siempre la atracción del público, ¿verdad? Entonces, es en definitivo que la gente desde la primera cosecha que nos ha acompañado, está en un número 7 que hemos hecho desde que empezamos, y en cada una se han encontrado mejorías, siempre nuestro punto siempre es mejorar. Excelente, entonces ahí quedan las redes sociales para que ustedes se empapen de más información. Nosotros de esta forma y con estas vistas nos despedimos desde aquí, desde Pital de San Carlos. Nos vemos en nuestra próxima entrega. Copelesca estamos haciendo un llamado a todos los asociados para que mantengan sus cercas vivas libres de vegetación, en el caso que comparten líneas eléctricas en la calle pública. Como empresa distribuidora, cuando existan tendidos de electricidad dentro de las propiedades y exista vegetación que pueda estar interfiriendo con la continuidad del servicio, tenemos 30 días hábiles para notificarlo para que el asociado pueda hacer la poda. Como Copresca brinda un servicio público, tiene que garantizar la continuidad, la seguridad y la calidad del servicio. Si desea más información, nos puede llamar al 2401-2880.
Aprender a ahorrar desde niños es la mejor inversión. Con la tarjeta de débito Popular Kids del Banco Popular se puede lograr. Es una tarjeta especial y dedicada para que los más pequeños aprendan sobre el uso responsable del dinero. Pueden planificar sus gastos para las compras de su cumple, Navidad y más. Además, le permite tener mesadas automáticas y realizar compras en establecimientos comerciales o en Internet. Solicítela en nuestra página web www.bancopopular.fi.cr. Esta semana dedicaremos nuestro programa a una mujer que representa a todas esas luchadoras contra el cáncer. Es una parte difícil. Porque nunca lo espera uno, ¿verdad? Uno piensa que a otro le pasa, pero que a uno no le va a pasar. Yo nunca en mi vida pasó por mi mente que fuera a participar en este programa, ¿verdad? Que fuera a estar en un certamen. Eso no pasó por mi mente. Acompáñenos y conozca a la reina de Pinkrom, doña Olga Marta Vargas. Los espero en Estación 14. Gracias por acompañarnos. Les recuerdo que hoy estamos regalando 5 certificados del Hospital Cooperativo para que usted vaya a hacerse esa consulta médica que tanto necesita. Así que es un súper regalo para mamita esta mañana gracias al Hospital Cooperativo, a Coopelesca Asistencia. Ya tome nota. Y además, este martes 15 de agosto, o sea, hoy, el sorteo extraordinario del Día de la Madre trae un premio mayor. Oiga, 640 millones de colones con 2 emisiones, un segundo premio de 92 millones de colones, un tercer premio de 40 millones, un cuarto premio de 10 millones de colones y un quinto premio de 6 millones de colones. El valor del entero es de 15 mil colones y la fracción 1,500 colones. Váyase ya porque se juega hoy a partir de las 7 de la noche. Y ya está con nosotros nuestra invitada especial, emprendedora Melisa Rojas. Meli, hola. Bienvenida, buenos días, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Hoy con detalles fabulosos para que aprovechemos estas horitas que nos quedan si todavía no está el detalle listo de mamá. Para llamar y decir, yo quiero un jabón de Croa. Contanos un poquito. Perfecto. Sí, claro. Tenemos desodorantes. Ajá, que nos artesanales. Ya nos pareció maravilloso el olor y todo. Y tenemos, jabones de sábila, ajá, coco, café, leche cabra, miel y avena, chocolate. Tenemos cualquier variedad. Cuénteme un poquito sus necesidades sobre los usos. Sí, uh-huh, porque son de diferentes, ¿qué le podemos decir? Ingredientes, pero sí, todos son para distintas, para distintos usos. De necesidades, okay, de la piel, digamos. Okay. Manzanilla es para bebés, neutro, okay, para pieles delicadas. Igual la leche cabra, miel y avenas para pieles delicadas, uh-huh, pieles maduras. Uh-huh. El de café es para pieles grasas, okay, y acné. El de coco es para pieles secas y para cabello, anticaspa. Ok, también, uh-huh, lo podemos utilizar en el cabello. Sí, todos se pueden utilizar para el cabello, okay, anticaspa, son muy buenos. Hay varias presentaciones. Bueno, voy a levantar esta que está por acá, que me parece lindísimo, porque además viene en esta caja que jamás uno se imaginaría, ¿verdad? Puede ser que venga un chocolate o cualquier otra cosa, pero vean, viene un jabón. La presentación está preciosa y además son 100% naturales. Voy a cerrarlo para que ustedes vean aquí y puedan identificar la marca. Agalignis. Es la marca comercial, ajá, está registrada. Y la fantasía es Croa, que aparece en Facebook. Me encanta. Así los podemos encontrar en redes. Entonces, ajá, Meli. Sí, el nombre Croa. Ok, como Croa los podemos encontrar. Meli, ¿cuánto tiempo trabajando en Croa? La idea empezó en el 2017, uh-huh, 18-19, hice cursos, uh-huh, en alrededor del país, uh-huh, y también por internet en Europa, okay, virtual. Y ya en 2020 empecé ya a hacer los jabones. Ok, voy a presentar también, Meli, esta otra presentación que me parece súper. Son para viajeros. Ay, eso está fabuloso, porque además tiene un tamaño perfecto, uh-huh. Y el paquete está también súper... Son compostables. Súper lindo. Son compostables. Maravilloso. Y también vienen en otros, en otros ingredientes. Este, por ejemplo, este es de coco.
Pero por acá tengo este que me parece fabuloso, que no nos puede faltar, el jaboncito de sábila, ¿verdad? Que 100% natural, sábila de la casa. Ah, ok. Cosechada ahí. Usted la cosecha. Ajá. Bueno, tenemos coco, sábila, tenemos este que es el imperdible café. Ajá, lo más importante es que yo compro los ingredientes a los proveedores aquí de San Carleños. Ajá, nuestros propios productores. Eso lo hace todavía una economía más circular. Me parece maravilloso. ¿Dónde los podemos encontrar, Meli? Todos estos productos. Bueno, yo tengo la jabonera en mi casa. Ajá. Atrás tienen igual los permisos y todo. Uh-huh. Pueden contactarme al teléfono 8466-0852 y de ahí puedo mandarlo a todo el país por medio de correos. Me encanta, 100% naturales, sin preservantes, no tiene colorantes artificiales. Y ustedes también pueden realizar los pagos vía Simpe Móvil al 8466-0852 e irse a las redes sociales y buscarlos como Croa para que puedan hacer uso de cualquiera de estos productos maravillosos que además detrás de esta marca está Melissa, que es una emprendedora maravillosa que siempre está haciendo cosas nuevas y muy diferentes. Y bueno, también están las presentaciones, no solamente esta, la cajita y este que ya viene como con una especie de masajeador que es personalizado. Este está fabuloso también, entonces. Anticelulítico. Este es una delicia para bañarse. Si quieren algo así también, pues con Meli. Y dicen que el desodorante es la pomada canaria prácticamente, ¿verdad? Sí. Y viene en esta presentación. Voy a levantarlo, Meli, para que vos nos hables un poquitito sobre la duración también. Y bueno, conversábamos que no mancha la ropa, que no mancha las axilas y que además tiene un olor delicioso. Uh-huh. El olor es personalizado, uso aceites esenciales, puede ser de ese más que todo más pedible, el aceite esencial de menta. Ajá. Bueno, todo empezó en que a mí me encanta lo natural, entonces empecé, ya tengo 2 años de probar el desodorante, personalizarlo para que quede perfecto. Qué delicioso. Y bueno, 24/7, dura 24 horas protección. Sin mal olor. Y fácil de llevar, fácil de transportar. El tamaño está especial también para andar en bolsito, para andarlo todo el día si quisiéramos, pero como dice Meli, no hace falta porque con una ondadita ya queda uno listo con protección 24 horas del día. Meli, muchísimas gracias de verdad por venirnos a mostrar todo lo nuevo, lo diferente que tiene Croa también. Y por supuesto invitar a todas las personas que nos están viendo para que a partir de ya, vayan a las redes sociales y hagan también sus pedidos para el Día de la Madre. Porque, como dice Maché, se nos alargó el fin de semana el Día de la Madre, ya se nos están pegando con este que viene y mucha gente todavía se va a esperar para este sábado y domingo. Así que, si todavía no tienen el detallito, pues aquí está uno especial. Muchas gracias, Meli. Vamos a ir a una pausa comercial y cuando retomemos, vamos nuevamente con nuestra serenata especial para el Día de la Madre. Hoy está Maché Vargas y le voy a decir a Meli que se quede con nosotros para que aproveche también que nos serenatearon aquí, novio exclusivas. ¡Qué barbaridad! Buenísimo. Ya volvemos con más de Tome Nota. Con internet de fibra óptica, puede disfrutar de beneficios como más rapidez y estabilidad, misma velocidad de carga y descarga, desde 40 megas hasta los 700 megas. Contrata hoy fibra óptica al 2401-2880 o al 8568-2880. Ah, yo solo quiero escuchar las canciones que a mí me gustan. Hoy las vamos a complacer en la voz de Ramsey, en este gran especial, Canciones a Mamá, donde estaremos complaciendo a todas las madrecitas y además conociendo historias destacadas. ¡Ah, yo también quiero contar mi historia! Que se quede en lo infinito sin estrellas o que pierda lo inchimar su inmensidad. Mamitas, quedan invitadas a disfrutar de buena música e historias inspiradoras en un ambiente de flores y plantas hermosas como ustedes. Festejemos este 15 de agosto a las 8:30 de la noche en Canciones a Mamá. Tu perfume y su color no sería tan inmensa mi tristeza.
Imagínese que un día usted se despierta y al abrir la puerta de su cuarto, se topa con una pista de 4 carriles atravesando su casa, la cual no comprende, y sobre ella viajan unos objetos extraños a alta velocidad. Usted tiene hambre y quiere desayunar, pero para hacerlo tiene que arriesgar su vida y atravesar los 4 carriles para poder llegar a la cocina. Esa es la realidad de nuestra fauna silvestre y el motivo por el cual cientos de animales mueren a diario en nuestras carreteras. Seamos conscientes y reduzcamos la velocidad a un máximo de 40 kilómetros por hora cuando atravesamos el hogar de nuestra fauna silvestre. Posiblemente usted tenga insuficiencia venosa crónica y no ha logrado detectarlo o tiene sospechas de padecerlo. Esta condición provoca una incapacidad en las venas para que la sangre regrese adecuadamente al corazón. ¿Cómo detectarlo? ¿Qué síntomas aparecen? ¿Y cuáles factores influyen? En nuestra sección de salud les contamos. Acompáñenos este martes a las 6 de la tarde y miércoles 12 mediodía. Gracias de verdad a todos los que nos han acompañado esta mañana. Sin duda alguna que para nosotros ha sido un placer también ser parte de la mañana de todas estas mamitas en su día de celebración y por supuesto con invitadas tan especiales como tuvimos esta mañana. Con ustedes voy a dejarles nuevamente el espacio para disfrutar de Maché Vargas. Queda una oportunidad. Sé que aún no es tarde para recapacitar. Sé que nuestro amor es verdadero y con los años que me quedan por vivir. Amé por vez primera, con los años que me quedan, te haré olvidar cualquier error. No quise irte, mi amor, sabes que eres mi adoración y lo serás mi vida entera.
años que me quedan por vivir, demostraré cuánto te quiero, cuánto te quiero. Una cancioncita que podemos dedicar a todas las madres también, que nos queden por muchísimos, muchísimos años más con todos nosotros y con todos sus hijos. Y esta otra es para que si estamos en casita, nos pongamos a bailar, a cantar, si vamos en el carro también, si estamos en el trabajo, no importa, damos un break ahí para que cantemos juntos. Quisiera que me dijeras una y otra vez, te quiero, baby, te quiero y siempre te querré, con esa calma extranjera que me ablanda las piernas. Que tienes boca de azúcar, eso ya lo sé, que besas con quemaduras de veneno y piel, que me has cambiado, no hay duda, lo sé también y me asusta. Por eso voy a ser por ti, por ti, por ti, eternamente bella, bella, con un hechizo de gitana, seré la princesa encantada, que te amará por siempre, desesperadamente, eternamente bella, bella. A morir por mí, porque te vendes tan caro, dime ya que sí, tras esos lentes oscuros, ¿qué demonios piensas? Así es la ruleta rusa, échale valor, ¿de qué te sirven las dudas? Haz igual que yo, si encuentro algo que me gusta, lo tomo y no me lo pienso. Por eso voy a ser por ti, por ti, por ti, eternamente bella, bella, con un hechizo de gitana, seré la princesa encantada, que te amará por siempre, desesperadamente, desesperadamente, eternamente bella, bella, y en plena noche de la igual. Desesperadamente enamorado de mí. Mache Vargas, quien nos puso también a bailar, a disfrutar, porque no todo es romanticismo, no todo es nostalgia. También, pues, a las mamás se les celebra, se les baila, se les canta, se les saca a karaokear, se les saca a bailar, y por supuesto que esta sea solamente una pizca de lo mucho que pueden disfrutar este día, recordarles que hay opciones y por supuesto queremos recomendarle Mache Vargas, que esta noche se va a presentar en
Restaurante Divino, acá en Ciudad Quesada. ¿A partir de qué hora, Mache? 6:30 de la tarde vamos a estar por ahí para que nos acompañen todas las mamitas que quieran con sus familias. Me encanta, así que ya lo saben, hoy solo fue una pasadita así para disfrutar, pero si ustedes quieren disfrutar de verdad más de la voz de Mache, poder compartir con ella, sacarse fotos, escucharla, tomarse un buen vino y además pues celebrar a mamá, los invitamos para que a partir de las 6:30 de la tarde la puedan acompañar acá en Ciudad Quesada, en Restaurante Divino. De verdad, Mache, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Es de verdad siempre un placer poder estar acá en el programa. Muchas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando, tanto en sus casas como a través de internet. Por supuesto. Muchas gracias. Y de verdad, muchas gracias a todos los que participaron, a todos los que nos estuvieron enviando mensajes. Saludos para Mache, para Meli también con sus jabones que nos acompañaron. Recordarles que también hay opciones para que ustedes lleven a mamá a pasear, a comer, a donde sea. Y acá en Tome Nota se las vamos a mostrar. El próximo jueves tenemos maquillaje especial para mamá porque se nos alargó el mes, nos cayó ahí entre semana y como dijimos, no, ¿cómo nos va a caer un martes? Entonces celebremos todo el mes. Entonces vamos a tener muchas actividades bonitas también para este próximo jueves para que se conecten con nosotros. Machecita, muchas gracias. Gracias a ustedes. Un placer, de verdad. Nosotros los esperamos el jueves en vivo a las 10 de la mañana con más información aquí en Tome Nota. Que la pasen muy bien. Posiblemente usted tenga insuficiencia venosa.